cuenta uno cara B. Cae la bolsa en Tokio. Japón asume por fin su condición de isla de mierda. Latinoamérica ya no representa clientela alguna para el excedente absurdo de la producción industrial capitalista y se repliega hasta desaparecer económicamente. El problema de base no es atendido nunca y la epidemia se vuelve a desatar. Pero esta vez, simultáneamente, en Trondheim, Noruega, y en Buxtehude, Alemania del Norte.